ya al final de la licenciatura, decirle, ahora tienes que escribir 150 cuartillas. Y además las tienes que escribir, no de una manera cualquiera, citando la sexta versión del APA, teniendo clara la metodología. Y claro, el alumno dice, pues si yo nunca he hecho algo así, ¿y cómo voy a poder hacer eso? Y efectivamente, entran en pánico, ¿no? Y pero es cuando me llegan a mí. Exacto. Pero fíjate que esto es, yo creo que pues, estamos en pañales, yo no estoy tan grande. Y recuerdo salir de la Universidad Nacional Autónoma de México con mi primera licenciatura sin saber escribir. O sea, no era imposible. O sea, mi tesis prácticamente me la dirige un médico cirujano partero, ¿verdad? Porque médicos veterinarios no sabíamos escribir, no sabíamos pararnos a hablar, no sabíamos ir a un congreso, a un simposio, a presentar un trabajo, ¿no? Hoy la ciencia está muy avanzada. Mis chavos de medicina veterinaria están avanzadísimos. Y bueno, mira, hay aquí más saludos. Está Leisairi Felisa, Alex Suárez, Anita Bañuelos. Aquí un nombre medio raro, Shawa Quetzalmizcoatl. Y Luis Fernando está al aire. Vamos a escuchar a Luis Fernando, a ver qué cosa nos dice. Adelante, mi querido Luis Fernando. Hola, buenas tardes. Pues emocionado con un tema más que abordas, porque me hace recordar la importancia y la celeridad que le debemos de dar a la investigación en torno a lo que venimos haciendo desde hace ya casi una década en Saber Sin Fin. Cuando nos reunimos, así como tú tienes la gentileza de brindarnos el espacio y tener a tus amistades reunidas para rescatar la capacidad de asombro y escucharnos con atención, creo que no hemos realizado la investigación pertinente, tanto cuantitativa como cualitativa, de los aportes que esto tiene para la cultura de la paz, los aportes que esto tiene para los métodos de educación no formal exitosos en el mundo. Entonces, ahora que tú traes a la mesa de la reflexión este tema de la investigación, pues yo quisiera solicitarte, queridísimo hermano, sí, que la Universidad Mesoamericana que tienes a bien dirigir, pues pudiera mirar con ojos de investigadores en todos los grados, desde tesinas hasta doctorados y posdoctorados, la experiencia de Saber Sin Fin, porque creo que podríamos abonarle a algo muy importante que el mundo nos está demandando y del cual formas parte fundamental. Creo que esa es mi reflexión, con esto me queda claro que tengo que pasar a hacer investigación de los propios programas que cada uno de los colectivos produce en Saber Sin Fin, pero también de todo este espíritu colectivo que sin lugar a dudas nos vamos a maravillar cuando lo veamos con ojos de asombro, mirarnos hacia adentro con ojos de asombro. Y pues te agradezco una vez más el tema, porque como siempre nos permite reflexionar, Salvador. Al contrario, te agradezco infinitamente que siempre participes, porque siempre nos dejas algo muy interesante para en la mesa, para que podamos hacer algo. Y te adelanto que sí, efectivamente estamos trabajando muy fuertemente en la Universidad Mesoamericana con nuestros maestros, con proyectos que ya muy pronto saldrán a la luz, precisamente para que nuestros alumnos salgan preparados, porque mira, si bien es cierto que estamos muy preocupados por el tema de liderazgo y el tema de hacerlos productivos, de hacerlos empresarios o emprendedores, bien es cierto que la investigación tiene que ir incluida y creo que poco le hemos preocupado al tema. Sin embargo, tu reflexión me ayuda muchísimo y te agradezco, como siempre, mi querido hermano, te mando un abrazo hasta allá. Muchísimas gracias. Gracias. Pues seguimos aquí, David, de la Oliva, muy, muy contento platicando precisamente este tema que creo que va a despertar muchísimas expectativas, ¿no? Ahora va a dejar inquietud, que ese es precisamente lo que a mí me interesa abonar en todas las instituciones educativas y sobre todo en las mentes de los maestros y de los formadores, que se den cuenta que la investigación desde la casa es importante. O sea, no les corten a los niños esa inspiración cuando ellos quieren hacer algo. Por lo general siempre estamos los padres, o siempre están los padres de familia, con el no en la boca, ¿no? Con la prohibición, ¿no? Como los mandamientos de la ley de Dios, que estoy en contra de que todo sea el no y no, cuando yo creo en un Dios bondadoso, que todo es sí, sí. Sin embargo, pues decirte que caray,
tu aportación es maravillosa para que las personas que nos escuchan se den cuenta de que seguimos muy fuerte con estos temas de la educación. Así que, David, platícanos un poco más al respecto antes de que el flaco nos vaya a mandar al corte. Bueno, quisiera hablar un poco de metodología cualitativa, porque también hay muchos mitos alrededor de la metodología cualitativa. Hay fanáticos o radicales en todas partes. Está el radical que dice, solo puede ser ciencia lo cuantitativo. Y también está el radical que dice, solo lo cualitativo es ciencia. No, en realidad son muy complementarias. También la metodología cualitativa, hay personas que piensan que todo vale en la metodología cualitativa. No es cierto, ¿no? La ciencia nos pone una serie de límites y una serie de principios. Por ejemplo, si tú quieres hacer una entrevista y quieres que se forme parte de una investigación, es necesario grabar esa entrevista. Claro. Si no la grabas, ya su validez baja muchísimo. Evidentemente el grabarla afecta a la entrevista, pero igual en física cuántica se sabe que el estudio de una partícula la altera, no solamente que la vayas a estudiar, ya la estás alterando, ¿no? Entonces, tú tienes que transcribir esa entrevista y separar las partes literales de las partes de interpretación. Es decir, el análisis de la escritura cualitativa es también sistemático, es también fuerte. Y hay muchas personas que creen que cualquier cosa en cualitativa vale. No, la metodología cualitativa tiene también sus criterios, tiene también sus limitaciones. Sí es verdad que es más abierta y más flexible que la cuantitativa. Podemos utilizar objetivos en vez de hipótesis, pero también tiene su forma de análisis muy sistemática, y si tú no sigues esos pasos, realmente no vas a llegar a unas conclusiones adecuadas, ¿no? Entonces la metodología cualitativa tiene que hacerse, pero también bajo una serie de procedimientos, ¿no? Ya en estos tiempos, la metodología cualitativa empezó cuando no había grabadoras. Entonces, ¿qué hacían los antropólogos? Dibujaban una escena y contaban y escribían un diario, ¿no? Claro. Pero ya tenemos videograbadoras, ¿no? Sí. Entonces, la metodología cualitativa es totalmente imprescindible para comprender al ser humano. O sea, las ciencias sociales no pueden desarrollarse sin metodología cualitativa. Pero la metodología cualitativa también tiene una serie de prescripciones, principios, limitaciones. No vale cualquier cosa. Entonces, hacer una investigación cualitativa, realmente tienes que tener un nivel de inteligencia y de manejo de datos, porque yo tengo que recordar la relación entre 2, 3, 4 entrevistas y luego eso generarlo, ¿no? También existen programas de análisis informático de datos cualitativos, pero a mí no me gustan tanto porque acaban cuantificando lo cualitativo. Exacto, ¿no? Sí. Entonces al final pierde un poco el sentido. Pero lo importante de la metodología cualitativa es que su unidad de análisis es el significado. Exacto. ¿No? Y el ser humano es tan complejo que es muy difícil que todo lo operativicemos con matemáticas. Llegará un día en que todo lo podamos operativizar con matemáticas. Pero actualmente debemos conjugar la interpretación de signos, de palabras, del lenguaje, con la interpretación matemática, ¿no? Claro. Entonces, la metodología cualitativa, por supuesto que es necesaria, pero también tiene que tener unos criterios. Por ejemplo, triangulación de fuentes. O sea, no me basta preguntar a los maestros. Si yo quiero saber lo que pasa en una escuela, tengo que preguntar a los padres, a los alumnos, claro, a los directivos, y tengo que triangular toda esa información, ¿no? Entonces, la metodología cualitativa tiene instrumentos para mejorar su fiabilidad y su validez, aunque el concepto de fiabilidad no es exactamente el mismo en investigación, claro, cualitativa, ¿no? Pero bueno, la triangulación es importante. El acuerdo interjueces, es decir, que dos expertos observen el mismo fenómeno y lo describan de una manera parecida. Entonces, hay métodos para conseguir que la investigación cualitativa también sea válida, ¿no? También tenga un mejor nivel de validez. La investigación cuantitativa puede generar leyes, entre comillas, porque ya se ha descubierto que no hay ley precisa. Y la investigación cualitativa puede generar principios que nos orienten en la vida. Yo siempre digo que
que la vida y el ajedrez, a mí me gusta mucho el ajedrez. Digo que nunca hay una partida de ajedrez igual, pero exacto, siempre hay personas que ganan. Y dices, ¿cómo es posible si ninguna es igual? Porque tienen unos principios y unas estrategias. Entonces, en la metodología cualitativa podemos descubrir unos principios y unas estrategias para que todas las vidas de los seres humanos sean mejores, ¿no? Claro. Y efectivamente, tenemos una serie de principios que todo ser humano va a cumplir, aunque luego los va a concretar de manera diferente, va a hacer su propia partida de ajedrez, ¿no? Entonces, es tan importante la cuantitativa como la cualitativa, y más difícil todavía, combinar adecuadamente, porque claro, también existen muy malas combinaciones de metodología cualitativa y metodología cuantitativa. Básicamente podemos decir que existen dentro de la metodología cuantitativa dos metodologías, que es la experimental y la no experimental. Uh-huh. Y en la cualitativa básicamente podemos decir que tenemos la etnografía y la investigación acción participativa, pero en la metodología mixta tenemos diferentes tipos de combinación. Podemos, por ejemplo, hacer una metodología mixta por etapas, una etapa cualitativa y luego una etapa cuantitativa o viceversa. Podemos hacer una metodología mixta predominantemente cuantitativa, es decir, va a ser con variables, con todos los requerimientos cuantitativos y puntualmente va a utilizar un instrumento cualitativo. O podemos hacer una metodología mixta predominantemente cualitativa. Al revés, va a ser totalmente cualitativa, pero puntualmente va a utilizar un instrumento cuantitativo. También hay un tipo de metodología que ahora está muy fuerte en educación, que es la investigación evaluativa, sí, la que quizá... creo que por ahí va el rumbo ahora, ¿no? Ahora es un rumbo muy fuerte de la investigación evaluativa. Sí. Digamos que la metodología cuantitativa trata de explicar, la metodología cualitativa trata de comprender e interpretar, pero la investigación evaluativa hace otra cosa, lo que hace es valorar, decir si algo está bien o está mal y hacer propuestas de mejora. Entonces, la investigación evaluativa es un tipo de metodología bastante novedosa. Hasta hace poco no se aceptaban tesis doctorales con metodología de investigación evaluativa. Yo hice una y me la aceptaron, pero costó hace unos años. La investigadora Smerkes puso muy de moda la investigación evaluativa y además dirigiendo el Centro de Evaluación Educativo de México todavía, sí, más, ¿no? Entonces quizá es otro... Podemos dejar la investigación evaluativa para un bloque importante, ¿no? Sí. A lo mejor al final de la conversación podemos hablar un poco. Fíjate que la investigación cuantitativa se basa en el concepto variable. En cambio, la investigación evaluativa se basa en el concepto indicador. No es lo mismo un indicador que una variable. Una variable es una relación entre dos cosas. En cambio, un indicador no relaciona dos cosas, simplemente dice si algo está bien o está mal, ¿no? Y hay una confusión entre variables e indicadores, ¿no? Sí. Entonces, los indicadores se deben utilizar solo para la investigación evaluativa. Los indicadores no son explicativos, sin embargo llegan los de la prueba enlace y nos dicen usted está mal y usted hace así las cosas. Sí. No, a ver, espérese. Usted lo único que ha hecho es valorar mi situación, pero usted no sabe por qué está mi situación así. Exacto. ¿No? Entonces, el tema de la investigación evaluativa es un tema también interesante, novedoso en el campo educativo, pero igual también tiene sus procesos de sistematización. Lo que quiero decir es que continuamente se van generando nuevas metodologías de la investigación. Tenemos tres metodologías básicas por ahora, ¿no? Y dentro de esas tres metodologías básicas hay muchísimos diseños de investigación, muchísimos, ¿no? Y podemos nosotros inventar nuevos instrumentos, nuevas técnicas, nuevas metodologías. Solo tienen que cumplir algunas características mínimas de la ciencia, ¿no? Sobre todo trabajar en comunidad con otros investigadores, ¿no? Sobre todo. Pero realmente lo que hay que saber es que la metodología de la investigación lo que nos dice es si nuestro conocimiento es muy seguro, es regular más o menos o es muy poco seguro. Y eso es muy importante en la vida, porque a veces actuamos como si tuviéramos la verdad absoluta. Y bueno, pues el flaco como siempre aquí haciéndonos señas, así que pues nos vamos a ir al corte. En breve continuamos, por favor, no se olviden de los teléfonos 246-1202 y 246-4942. Regresamos.